Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y un nuevo directo aquí en su canal de Football Day Gaming, en donde estaremos jugando la próxima fecha, que ya es la fecha 27 de la Serie A contra el Udinese. Venimos de ganar 2 por 0 ante el Arsenal, la ida de los octavos de final de la Champions League. Prácticamente, pues podemos decir que tenemos la clasificación asegurada. Vamos a hacer aquí las modificaciones antes de esto, porque recordemos que había hecho modificaciones en la plantilla. Entonces normalmente pues Dumfries descansa y el lateral es Walker, pero pues se convoca obviamente a Dumfries. Ay, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, por Espósito. Va Luis Díaz. Va Skriniar, que es el titular habitual. Vemos que este partido a Gomé. Ah, pero Wieser recuperó. De Vrij. Ah, no, pero De Vrij jugó el otro. ¿Qué hacemos? Dejamos. Tenemos que juegue este man Espósito otra vez, a ver si que necesitamos que levante, porque... Ah, pero verdad. Continuar editando. Verdad que esta es la titular. Estamos editando la titular. Y ahorita hacemos los cambios. Entonces se queda este man acá donde está... No, no es Hummels. Es... ¿Dónde está Rodri? Listo, ahora sí. Ahora sí nos vamos al partido. Ay, ¿qué hice? Ah, pero... Se hizo al fin el cambio de la plantilla. Sí. Entonces vamos contra Udinese. Ahora sí. Entonces, Skriniar, sí, esta línea va bien. El que va a jugar es Espósito. Y a Luis Díaz lo dejamos por aquí pendiente por si este. Va a este man. Gabarela se la ha pasado jugando. Que descanse. Y que juegue Holberg también. Listo, nos fuimos así. Bueno, a darle. Vamos a concentrarnos y a poner mirada en Lautaro Martínez, en el Torito. Esta temporada hemos disfrutado de sus goles. Es el máximo. Hay que darle descanso también a Lautaro, que está jugando todos los partidos. Qué linda y ciudad, se nos puede estar lesoneando. Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. La Serie A que nos convoca para otro lindo partido. El Inter contra el Udinese.
La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que, señores, vamos a adentrarnos de lleno a este amistoso. Bien, Walker. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Primeros minutos del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Muy bien, el vuelo de la pelota. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Lautaro Martínez. Puede marcar Lautaro. Maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Gran atajada, pero sigue el juego. A ver, Marito, préstame atención. El Inter es el equipo que más éxitos acumula como local. Sí, señor. Llevan 10 victorias de 13. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Todo parece indicar que el Milan está muy cerca de quedarse con el jugador que quiere. Mario, ¿vos sabés algo del tema? Ya se sabe cómo son estas cosas. Hay que ver lo que pasa, pero el dinero que hay sobre la mesa es un montón. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y se quita la marca de encima. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Ahí la tiene Divo Corigi. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí va corriendo por la banda. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ya se demoró. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Puedes entrar. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Se viene el Inter buscando jugada para la banda. ¡Brillante el arquero! Decide reventar la pelota. ¡Ojo el remate! ¡Maravilloso como lo tapa! ¡Qué pate nomás! Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Y ahora es pelota de ellos. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. No, lo mató, viejo. Se viene el saque de manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Pereira. Y míralo cómo avanza con la pelota. Esto lo gritamos. Grande Skriniar. Corner al corazón del área. Van Dijk que saque el corner. Roberto Pereira. Acá con el trabajo. ¿Están fuera? Podría haber peligro. Lo podrá ver más adelante porque hay fuera de juego. Pierre-Emile Højbjerg. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Que se prepare bien la barrera. Porque me parece que este jugador quiere festejar un gol.
Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el... Que hay que ganar, vamos. Los jugadores del Inter que dan comienzo ya al complemento del partido. Pierre-Emile Højbjerg. El Inter está jugando con el rival. No. ¡Está! Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ante Palaversa. Anda generoso este muchacho hoy. Gilson. Está por el empate. ¡Golazo! ¿Y ahí saben qué? ¡Hay partido nuevo! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. A ver. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Gigantesco lo de este portero! Lautaro en cualquier momento tira la culebrita. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Habrá un hombre de refresco para este equipo. ¡Ahí va el disparo! ¡El palo dice que no! ¡Ahí va despejando! No, pero... ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ahí está, lo puede poner en el arco. ¡Le pegó! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. La quiso hacer de lujo, se le fue. Quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad. Kai Havertz. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Hasta parece fácil con un arquero así. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Martínez. ¡Le pega el arco! Y al portero le cayó nada más que un peluchito parecía. Pereira. ¡Uy, qué mal pase dio! 10 minutos para que se termine el partido. Absurda pérdida de pelota. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. ¡Directo al travesaño! Este es un buen pase. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Oh, pésima noticia! Se lo clavó en su propio arco.
quiere desaparecer de la calle. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Vamos, vamos. Gilson. Pereira. Ante Palaversa. Partan en las patas a gonorrea. Entró bien para recuperar la pelota. Ojo que este tiene potencial. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Último se acabó. Minuto del partido. Hasta acá llegaron. El triunfo. Gran triunfo. Del Inter, que ya se festeje en la tribuna. Dejaron buen fútbol. Está apretada esa serie, mano. Fecha 26 y la diferencia entre el primero y el cuarto son solo 6 puntos. Y a Skriniar no le quedó tiempo para que descansara. Entonces va Hummels. Pues que paso también que descanse De Vrij. Que juegue Santirano. Ya, juguemos así. Ah, no, 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 no. Que descanse y metamos a Wait. Ahí. Bueno. Tres partidos con cuatro goles espectaculares, ¿no? Repetirá el día de hoy a no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes y Fernando Palomo. En breve, toda la intensidad del calcio de la Serie A. Sassuolo. Atento, que ahí tiene chance. Viene ahí el arquero, pero sigue. Mats Hummels. Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido. Es impresionante. Hummels, caer. Ya el marcador.
Hermosa asistencia y peligro. Están fuera. Pero termina en offside. Cuidado con esto, puede ser. No. La pelota el Inter. Mario, ¿qué te parece esta lucha por el título de liga? Es una cosa espectacular, formidable, lindísima. Si te dijera o me preguntara quién es el equipo que va a salir campeón, te diría que no me animaría a decir, porque está todo tan parejo, tan igual. Me parece que esto se define en la última fecha. Esa fue buena. Filtrando bien el balón por ahí. Estamos ante posiblemente la mejor atajada. Ay, Díaz, hermano. Tiro de esquina al centro del área. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Acaba de llegar alerta, hay que ir a ponernos al día con el partido de la Fiore. Hubo gol. Es el primero para la Fiorentina, el hijo de Enrico. Anotó Chiesa. La bola se desvió y descolocó al portero. Abrimos el marcador con este 1-0, 20 minutos de juego apenas. Bueno, reiterando los agradecimientos, pasiva. Kai Havertz. Lateral. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Julian Weigel. Pedro, bien. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Brillante tiro libre cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Allá no era, bien. La pelota y en zona de ataque. Lo están presionando cerca del área. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Luis, hermano. Le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Ay. No tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ah. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¡Qué cagazo me mandé! Que le pegan este penal, ¿eh? Si se tiraba en otra dirección quizá alcanzaba, pero lo supo engañar muy bien. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Pase bastante peligroso. Pedro, bien. Julian Weigel. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Con el conjunto nerazzurro urgido por levantar el partido, comenzamos el complemento.
¿Quién se mete? ¡Qué buena forma de detener este ataque! Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. ¡Ojo que necesita más jugadores atrás! Jeremy Tulian. ¡A la oportunidad que tiene para mandar el centro! Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Esa es posición. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Hermosa barrida. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Qué buena bocha metiste! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y la pizarra por ahora 1-1. Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí va la pelota al área. Ojo arquero. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Amarilla, Mario. Ha tenido mucha suerte. Se lo habían advertido ya. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Silbando. Ay, pero la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Va a intentar cruzar el balón. Vio la falta, pero siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Bien bloqueado eso. Acaba de llegar alerta, hay que ir a ponernos al día con el partido de la Fiore, hubo gol. Se trata del segundo para la Fiorentina, el hijo de Enrico, anotó Chiesa. Tenemos doblete para el protagonista, la defensa se complicó y el gol corre en parte por cuenta de ellos. 2-1 acusa el marcador, 76 minutos de partido. Bueno, reiterando los agradecimientos. ¡Ahí está, ahí lo tiene! ¡Ay, no puede ser! Impresionante, corren todos locos a abrazarse. No importa si vas a hacer gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. El partido por ahora 2-1. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí está, se me escapando. Todo el costado es suyo. ¡Qué buen guarda que voy a gritar! Rechaza el arquero y sigue el juego. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Apenas un minuto de tiempo añadido. ¡Ah, fue puta! Ese balón.
Ah. Último silbato del partido. Vaya espantoso resultado esto para el Inter. La verdad, Fernando, que el partido estuvo flojo, pero bueno, perderlo justo en los últimos minutos, te sabemos. Bueno. Ya miramos los objetivos porque... Es que contrata a tres jugadores de Norteamérica. No, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos ya en la próxima, donde estaremos jugando contra el Genoa. Y dejen su like, suscríbanse. Y eso es todo. Y adiós.